Bien, vamos a iniciar con la masterclass número uno, que es Aterriza tu idea de proyecto, a cargo de Tomás Guido, que él es miembro de Transit Project. Hoy contaremos con la moderación de Cristian Venegas, que él es coordinador académico de Bajo Radar. Les cuento un poquito quiénes son ellos para irnos conociendo. Cristian Venegas Barrientos es gestor y productor chileno, experto en diseño, gestión e implementación de proyectos y espacios artísticos y culturales desde el año 2004. Con una amplia experiencia en el sector artístico y políticas públicas en materia cultural. Es fundador de la agencia Porvenir, dedicada al acompañamiento de instituciones y proyectos creativos desde la planificación estratégica y el diseño de contenidos. Ha dirigido diversos centros culturales de vocación pública vinculados al fomento y educación artística no formal, la generación de talentos jóvenes y la promoción de la innovación social. Por otra parte, Tomás Guido es miembro de Transit Project de Barcelona. Actualmente lidera Planta 1, Centro de Investigación en Cultura en Barcelona, impulsado por Transit Project, CEPS Project Social e ITD. Tiene un diplomado en Diseño Industrial en la Escuela de Artes Aplicadas y posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional entre América Latina y España al frente de procesos de cooperación cultural internacional y del diseño y producción de proyectos artísticos centrado en la creación de redes y proyectos sociales. Ha sido parte de equipos de consultoría en programas de mediación como Redes de Arte Paz, Art for Change, Fundación La Caixa y Premio Luis Carulla para la Transformación Social. Bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con Tomás. Adelante. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Limca, a Tijuana Arte, a Infoculta por abrirnos el espacio y dejarnos acompañarles y haber podido emprender este programa Bajo Radar, que, como ya sabéis, cuyo objetivo principal es poder estar cerca, acompañaros, detectar, acompañar y acercar herramientas y para reformularnos y repensarnos en clave de innovación cultural. Hoy también he invitado a Cristian a dar la charla. Él también está detrás de todo el backup de Bajo Radar y con él vamos a estar y un grupo de asesores de Transit vamos a estar revisando los proyectos, los ejercicios semanales que os vamos a plantear a través de estas masterclass y también quería como también fuese un sitio más amable, un lugar de charla, de compartir este espacio con diferentes miradas. O sea que digamos que con Cristian vamos a intentar ir hablando e ir avanzando en el Business Model Canvas, que es lo que nos centra hoy en esta charla. Antes de empezar, también comentaros que esta masterclass, al ser la primera, y darla yo como parte del equipo de Transit que estamos liderando el Bajo Radar, también como enmarcar un poquito lo que os espera en las cuatro masterclass y que esta primera también sirva un poco para acabar de entender el programa y lo que queremos conseguir a lo largo de las cuatro masterclass junto a vosotros. Básicamente eso. Bajo Radar plantea cuatro webinars que los estaremos realizando los sábados, que ya realizamos el primero la semana pasada. A lo largo de todo el mes de noviembre tendremos sábados webinars que son mesas redondas en donde hemos invitado a agentes culturales Bajo Radar a que nos compartan esas estrategias y esos procesos que entendemos innovadores o que marcan maneras de hacer como unos espacios de inspiración, que los toméis como unos espacios de conocer, de absorber ideas, de que os puedan abrir un poco la mente. Y las cuatro masterclass en las que queremos que esas ideas se aterricen y os vamos a ir acercando cuatro herramientas o algunas herramientas a través de las cuatro masterclass que os deben servir para planificar, para aterrizar y para
a lo largo de estas 4 semanas construir una hoja de ruta, una hoja de ruta que os ayude a reformular vuestra idea de proyecto, vuestra organización, vuestra manera de afrontar la situación actual. No tan solo buscamos proyectos exactamente, sino que buscamos tal vez actitudes, ¿no?, de afrontar o líneas de trabajo, ¿no? Nosotros pensamos que los proyectos culturales deben ser líquidos, o sea, se deben adaptar, deben ser largos, deben ser... son como una carrera de fondo. Yo siempre digo que esto de la gestión cultural es como una carrera de fondo a la que hay que adaptarse y hay que saber transformar los proyectos. Entonces, lo que abogamos en Bajo Radar es a tener ese impulso, ese fondo o esa línea de trabajo que nos permita después que sea infinita, ¿no? Que desde esa motivación profunda que queremos emprender con nuestros proyectos, después podamos llegar a desarrollar cualquier formato, sea una escuela, un centro cultural, un programa de formación, una publicación, un ciclo de conferencias, una exposición, ¿no? Todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir como a nivel formato, pero que parta de esa actitud, de esa idea, de esa fuerza de valor. Bueno, no me enrollo. Básicamente, sí que decir que hoy daremos el Business Model Canvas en esta primera clase, que es como una hoja de ruta. Nos vamos a pasar una horita charlando sobre él y la idea es que salgáis de aquí sabiéndolo usar y que os sirva como una herramienta útil, sobre todo. A mí, le decía Diana hace un ratito, lo sigo usando y me sirve. Y me parece que es una herramienta fundamental, muy simple y que os puede ayudar mucho a aterrizar ideas, ¿no?, y a pensar, que es a lo que hemos venido hoy. Pero digamos que es sobre esta matriz que vamos a presentar esta tarde, donde vamos a trabajar a lo largo de las próximas 4 semanas. En las 3 masterclass que quedan por delante, que las podéis ver en directo o las mandaremos a todos los que estáis en este acompañamiento online y las mandaremos vía mail semana a semana, podáis que las masterclass os sirvan para retroalimentar este Business Model Canvas y que sea nuestro campo base desde donde ir aterrizando todas las ideas que os vayan surgiendo en este proceso durante todo el mes de noviembre. O sea que, por lo tanto, la clase de hoy además plantea las bases para afrontar las 4 semanas. Vamos a tener, las presentaré un poco, pero vamos a tener 3 masterclass. Una que dará Marc Català, director de Mucho, uno de los estudios más importantes de diseño en Barcelona, que ayudan mucho a pensar a las marcas su identidad. Con él pensaremos la propuesta de valor y las motivaciones profundas que os contaba del proyecto, casi tan fundamental como todo lo demás. Vamos a contar con Julia López Varela, directora de Impact Hub, una red internacional de más de 180 países de espacios de coworking, muy, muy centrada en proyectos con impacto social. Ella nos hablará de aprender de nuestras comunidades y cómo construir y llegar a estos públicos y a nuestra red de, ¿no?, a impactar o detectar nuestra comunidad o a donde queremos llegar, ¿no? Y con Jordi Joanós haremos otra clase fundamental, que es la de alianzas para alcanzar nuestros objetivos. Digamos que esperamos poder planificar estos objetivos y con Jordi lo que haremos es pensar quién nos va a ayudar a lograrlos y cómo se crean alianzas. O sea que también creo que es una clase fundamental. Pensamos que estas 4 masterclass son, yo las pienso así, también las veré, digamos como 4 lugares desde donde marcar los pilares fundamentales para emprender cualquier proyecto cultural. Digamos que también nos invitamos hemos planificado un pequeño ejercicio por clase para que nos lo mandéis después de cada semana y lo trabajéis durante la semana y nos lo mandéis a través del mail mexico@bajoradar.org. Es el mail que estamos usando para todo, cualquier duda. Ahí contestamos preguntas, dudas y ahí iremos recogiendo los ejercicios semanales para iros dando feedback en la medida que vayáis trabajando. Con esto yo creo que queda claro un poco el marco de dónde estamos, de esta masterclass y dónde se sitúa.
Y si queréis, empezamos con esta primera clase. Aterriza tu idea de proyecto con el Business Model Canvas. Vamos allá. Bueno, me he quedado, no me veo, pero me he quedado aquí con el Business Model Canvas sobre pantalla. David, aquí nos acompaña David en el soporte técnico detrás. No puedo ver a Cristian y no puedo verme a mí. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Pero bueno, si no, pues hablaré, me pongo a hablar solo. ¡Ah! ¿Cómo lo puedo? De repente puedes. Ahora te veo a ti, Cristian, y me gusta. Sí, porque yo hablo y seguramente aparece. Sí, de repente haces escape y ahí puedes avanzar. Listo. Contigo al menos ya, perdón con el problemilla técnico, pero así ya no me veo hablando solo con una pantalla. Pero te vemos, dale. Gracias. Business Model Canvas, como veréis, guárdalo un momento, David, todavía, y vamos a hablar un poquito para presentarlo. Os lo mandamos, el Business Model Canvas, os lo mandamos al correo con esta semana, donde os invitábamos a esta charla. Espero que lo podáis tener impreso o lo vayamos dibujando o tener una hoja y un papel para dibujarlo. Básicamente eso, esa parrilla, esa cuadrícula con 9 casillas clave que vamos a trabajar a lo largo de esta clase. ¿Qué es el Business Model Canvas? Antes de meternos, básicamente es una herramienta, como os contaba, fundamental para dimensionar nuestro proyecto y tener en una sola hoja todos los componentes que entran en juego en el momento de poner en marcha cualquier idea, cualquier organización, cualquier iniciativa. Es, digamos que siempre que plantea a su manera 9 variables que están conectadas, interrelacionadas y hay que tener en cuenta. Por lo tanto, el Business Model Canvas, al ser esta parrilla, nos permite tener esa dimensión global de todo el proyecto. Es una herramienta que también sirve para verificar la sostenibilidad, para darnos cuenta, para ver errores, para detectar si lo que tenemos en la cabeza nos permite es viable, es coherente. Por lo tanto, por eso decíamos que es muy bonito trabajar con él para poder aterrizar nuestras ideas. Y también es una variable también porque nos permite ver si será sostenible. Sostenible en el sentido de esa viabilidad, ¿no? También ahí se describe desde, lo veremos más adelante, desde nuestro equipo hasta nuestra estructura de costes, desde nuestros valores conceptuales que hay detrás del proyecto hasta nuestra comunidad. O sea, y de forma que podemos ver la relación que tienen todas estas cuestiones y cómo unas afectan a las otras, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que queremos también es permitir entender esa sostenibilidad del proyecto, no tanto económica, sino conceptual, medioambiental, social, que ya anotábamos en todo el programa y que en la primera webinar se hizo mucha referencia, ¿no? Un concepto de sostenibilidad, de entender no tanto la sostenibilidad económica, sino la viabilidad del proyecto. Aquí no queremos que nadie se haga rico con cultura, sino que lo que hacemos y lo que queremos es que estos proyectos bajo radar, alternativos, innovadores, seguramente emergentes, puedan construir una estrategia de trabajo sostenible, viable y que nos permita desarrollarla en el tiempo, sin perder esa energía que es la que mueve estos procesos de innovación en cultura. Unas ideas clave antes de empezar, para que lo tengáis claro. El Business Model Canvas no es un lugar, no es una matriz en donde tengáis que escribir. Es un lugar donde vais a aterrizar ideas, donde vais a dejar palabras clave que os van a permitir construir después el discurso, os van a permitir después escribir un proyecto, os van a permitir tener todos los conceptos que hay que explicar. Pero no es el lugar donde explicar, es el lugar donde dejar
las ideas y sintetizar las ideas que os permitan después desarrollar el discurso. Por lo tanto, os pedimos concreción, porque si no, tampoco será útil a vosotros. La idea es que el Business Model Canvas es una herramienta que podáis mover, utilizar. Desde ya, nosotros os invitamos a imprimirla en grande, a dibujarlas en pliegos, en folios grandes, a mano. No os volváis locos, una cuadrícula al final. Ahora la aprenderemos bien y la veremos bien en detalle, pero es una cuadrícula con 9 casillas. Y la idea también es que la podáis imprimir en una pizarra, la podáis tener en vuestra oficina. Es una herramienta que normalmente se trabaja con post-its, ¿no? Los post-its de colores. ¿Por qué? Porque los post-its nos permiten dejar eso, conceptos, gracias Cristian, conceptos y quitar y poner, porque el Business Model Canvas también es muy importante para estar actualizando el día, poder actualizar el día a día el proyecto sin tener que volver a escribir un proyecto de 20 hojas. Sino que ahí es como el campo de operaciones, ¿no? Entonces, ese tablero os invito. Yo siempre digo, al final vale la pena tenerlo en la mesita de noche por si a alguien se le ocurre una idea maravillosa cuando en el último momento la nota y queda ahí, ¿no? Por lo tanto, 9 casillas para desarrollar en esta próxima hora que tenemos por delante. 3 ideas en cada casilla. 3 ideas básicas. Si tenéis 3 ideas en cada casilla, vais sobrados. Hay material para tirar por el techo. Con 3 ideas claras que vosotros estéis, las podáis transmitir y que se refieran a lo que vosotros queréis, lo que tenéis en la cabeza, tendríais de sobras. O sea que por eso os decimos que es muy ágil. Y el último detallito es que también el Business Model Canvas, al ser una aguja en donde vamos a tener todo el proyecto a la vista, es una matriz que puedes empezar por donde tú quieras. Lo acabaremos de ver ahora cuando empecemos a trabajar, pero la idea es que hay muchas cosas que ya sabemos, que ya tenemos, con las que ya contamos, aliados, personas, ideas con las que queremos, que son fundamentales en nuestros proyectos y que para nosotros son líneas cruciales, ¿no? Líneas rojas, cosas que no queremos que cambien, equipos, personas, colaboradores. Entonces, esas ya las podemos aterrizar, ¿no? Ya las podemos, si tenemos un aliado, si queremos trabajar con una escuela, si queremos trabajar en un barrio, o en un lugar concreto. Esas cosas que ustedes ya saben que viven en una ciudad, que quieren hacer un proyecto a nivel nacional o internacional, esas cosas ya pueden empezarlas a aterrizar y ahora veremos dónde se aterriza cada una de las cosas. Pero lo bueno también del Business Model Canvas es que nos permite volcar todo lo que tenemos en la cabeza de una sobre un papel y que tenga cierta estructura. Esta será, sobre todo, es la idea. Construir estructura y una base sólida a nuestros proyectos gracias al Business Model Canvas. A lo largo de las próximas 3 semanas iréis profundizando. Esperamos que las webinars y las masterclass os permitan rehacerlo. Por eso ya desde ya os invito a tenerlo a mano y que sea vuestro tablero de juego. Con esto, ahora sí, David, sin borrarme a Cristian, lanza el Business Model Canvas, perfecto. Cristian, ¿tú querías decir algo más sobre un poco el marco del Business Model Canvas? Mira, finalmente creo que está muy resuelto sobre tu explicación. Yo creo que primero saludar a los más de 30, casi 37 personas que ya están viéndonos hasta ahora. Me da la impresión, esperemos que de gran parte del norte de México, así que saludarlas a todas y a todos. Y sí, tú dijiste cosas muy interesantes, yo creo que las podemos ir a ahondar en el resto de la sesión, pero 3 ideas centrales. Uno, que es súper importante, y aquí lo recalco, de que esto no es la escritura de un proyecto volcada a una metodología, porque yo vengo saliendo de un proceso, tú lo dijiste, a mí me tocó acompañar a la comunidad de
de Valencia, los funcionarios municipales de cultura en Valencia, y trabajamos esta metodología, y al principio había una confusión respecto a qué tanto había que argumentar, qué tanto había que incluir en cada casillero, y claro, y a veces cuando uno leía los ejercicios, la verdad que parecían verdaderos proyectos completos. Entonces, aquí la intención es precisamente que esto sea, como bien tú lo decías, o sea, una simplificación gráfica de un proyecto, ¿cierto?, con los principales elementos de valor. Eso por un lado. Y lo segundo es que, para que funcione, para que vayan todas las amigas y amigos que nos están viendo hasta ahora, para que les sirva algo muy esencial, pero práctico. Tienen que tener una idea de proyecto a cuál aplicar la metodología. O sea, no sirve decir, voy a hacer un business model cambio, si no sé qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero mejorar, ¿para qué quiero utilizar la metodología? O sea, en el fondo tengo que decir, a ver, si trabajo en un proyecto cultural, bueno, ¿qué quiero? ¿Volver a hacerlo un festival de mejor manera? Y a lo mejor el business model canvas tiene que ver con la reingeniería de la nueva versión del festival. O si trabajo con un equipo de personas, ¿cuál va a ser mi propuesta? ¿Una nueva metodología de educación artística para estudiantes de la educación superior, por ejemplo? O sea, hay que pensar en una idea de proyecto para que sobre eso, ¿cierto?, vamos aplicando el Business Model Canvas. Y por último, lo que tú también señalabas, es una metodología que nunca, no es fija, porque es tan dinámica que va cambiando desde cuando uno la hace la primera vez a, bueno, vamos a estar juntos hasta el 7 de diciembre, pero fíjense que de aquí al 7 de diciembre van a tener varias versiones, porque van a ir encontrando que la propuesta de valor es mejor, que tienen mejores aliados, que algunos beneficiarios con los que pensaban a lo mejor no eran los correctos, sino que son los adecuados, en fin. O sea, eso es una de las cosas más importantes que tiene esta metodología, porque permite ir haciendo estos ajustes a medida que vaya avanzando el curso. Así que yo se los recomiendo totalmente, y vengo saliendo de un proceso, así que al principio nos costaba ahí como de alguna manera dar con una metodología que se utiliza mucho en el mundo privado y en las empresas finalmente, pero que a la larga permite generar muchos puentes con otros sectores que por lo general no se vinculan con el ámbito cultural. Así que démosle, perfecto. De una. Entonces, también es me olvidé decir que es una herramienta que proviene del mundo de la emprendeduría, de la empresa, de las agencias ¿no?, de consultoría empresarial, de trabajo para trabajar en equipos, para volcar es una herramienta muy buena para trabajar colaborativamente, para aterrizar inteligencia colectiva. Y cuando ustedes la googleen, la busquen, van a ver que tiene un lenguaje del sector empresarial y del marketing. En Bajo Radar y en Camaleones, el curso que acompaña al programa Bajo Radar, proponemos, por un lado, ¿no?, proponemos la, ¿no?, romper esa lanza, o lanzar esa lanza, perdón, no, ahora no me acuerdo cómo es la expresión, pero la lanza de perder el miedo y los complejos a hablar de lo que cuesta la cultura, a entender que la cultura tiene su parte no tan romántica, sino como de gestión, ¿no? Y eso en el sector cultural siempre nos ha costado mucho entender que además, si tenemos que encontrar aliados, tenemos que aprender nuevos lenguajes y debemos salirnos del sector cultural para buscar esos aliados y encontrarnos y buscar esos lenguajes que nos permitan hacer entender nuestros proyectos. Yo creo que es algo fundamental para sacar adelante nuestros proyectos, es poder comunicarlos, poderlos llevar y explicar a otro tipo de aliados que vienen de la educación, que vienen de la empresa, que vienen del sector público y que habla otros lenguajes, que no el de la creatividad, ¿no? Si habla. Entonces, por lo tanto, también es la propuesta de Business Canvas es no tenerle miedo al lenguaje y por otro lado, desde Transit Projectas llevamos muchos años traduciendo este Business Model Canvas que proviene del mundo empresarial y del
del emprendimiento al sector cultural, ¿no? Pensamos que sí se entiende, y entonces hay algunos conceptos que vamos a traducir para que no nos den miedo en el sector cultural, pero que sí los llamemos por su nombre, ¿no? Y que no tengamos miedo a decir lo que cuestan las cosas, hablar de dinero, hablar de canales, hablar de aliados. Pues vamos allá. Como os decía, el Business Model Canvas, como veréis, tiene 9 casillas. Nueve casillas que en realidad hablan de 9 variables que decíamos contiene cualquier proyecto cultural. Al final, podríamos decir con quién lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuánto cuesta lo que vamos a hacer. Las típicas preguntas clásicas del periodismo, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, que aprendíamos en el colegio? Estas 9 preguntas se plasman aquí con otros nombres, pero siguen siendo las 9 mismas preguntas que hay que hacerse cuando vamos a planear un proyecto, ¿no? Y tener muy claro eso. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué queremos hacer? Lo bonito del Business Model Canvas en esta hoja es que todo eso queda plasmado. Esas 9 casillas que trabajan, hay que trabajarlas independientemente, son como 9 capas que va a tener el proyecto y que lo van a alimentar. Cada una de las casillas es independiente y está completamente relacionada con el resto de las 9 casillas. Algunas están más cerca de otras y las envenenan más, pero digamos que todas son complementarias, todas son importantes, todas son independientes y hay que trabajarlas en su justa medida. Pero, y entre todas están relacionadas, pero lo importante es que en cada casilla vamos a describir cosas diferentes y nos van a permitir también ya empezar a separar y a estructurar todo nuestro proyecto. Antes de meternos en las 9 casillas e ir una por una, quiero que veáis la forma del Business Model Canvas. No es una cuadrícula exacta, no es una cuadrícula. Hay casillas que tienen tamaños más grandes, ahí tienen como un orden. Vamos a analizar esa forma y por qué esa forma. Veréis que el Business Model Canvas tiene 3 casillas principales. Una central, que se llama propuesta de valor, y 2 en los laterales, la de beneficiarios y la de aliados. Son 3 columnas, y me gusta imaginármelas como 3 columnas de nuestro proyecto. Son vitales y ocupan el doble, son más grandes que el resto, son las más importantes. Hay que ponerles el doble de cariño. Y además, ya os digo que las próximas 3 masterclass de Bajo Radar se dedican cada una a una de ellas. Lo que os contaba, propuesta, valor, beneficiarios y aliados van a ser las 3 próximas masterclass que os recomiendo muy mucho. Y porque son como lo que os permitirá, esas masterclass os permitirá realmente darle mucho contenido a esas 3 casillas y repensar vuestro proyecto desde esas 3 casillas, que son fundamentales. En la base encontramos 2 casillas, una base que lo sostiene todo, que es la estructura de costes y las fuentes de ingresos. En Transit nos gusta incluso construir 2 casillas más abajo, que sería la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social, pero no vamos a entrar ahí. Nos vamos a quedar con la estructura básica, pero digamos que la base es como aquí se habla, ya como es una herramienta empresarial, se habla bastante de estructura de costes, ingresos, o sea, dinerillo, recursos económicos, y está muy planteada en ese lenguaje. Entraremos un poquito más adelante ¿no? Y os contaré, pero digamos que la estructura de costes, así como un primer avance, nos va a decir lo que nos va a costar hacer lo que queremos hacer, y las fuentes de ingresos, de dónde podría venir la práctica para hacerlo. Eso tiene que más o menos quedar a la par para ser sostenibles. Y
todo lo que se escriba en esas casillas va a venir un poco de todo lo que nos propongamos en este Business Model Canvas. Pero me he adelantado un poquito, luego profundizaremos. Digamos que tenemos tres columnas, tenemos una base que lo sostiene todo y luego tenemos del lado izquierdo actividades y recursos entre medio de la propuesta de valor y los aliados, unas casillas intermedias entre esas dos columnas, y del otro lado relaciones y canales, otras dos casillas intermedias entre las dos columnas, y esas tienen mucho que ver con en dónde están colocadas, ¿no? Tres columnas, la base, otras coordenadas importantes, esas cuatro casillas, y otro ya para entrar en materia, concepto importante de partida, es que os deis cuenta que el Business Model Canvas tiene un lado derecho y un lado izquierdo. O sea, la propuesta de valor es la casilla central, es por la que vamos a empezar, pero es la que da juego a todo el Business Model Canvas. Está en el centro porque mira alrededor de todo el... al resto de casillas. Y las casillas que quedan del lado derecho y las casillas del lado izquierdo tienen la siguiente lógica. En el lado derecho vamos a describir todo lo que proyectamos hacia afuera, lo que la gente va a saber de nuestro proyecto, lo que nuestros públicos, nuestras comunidades, nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros beneficiarios van a saber de nosotros. Todo lo que ellos puedan saber sobre el proyecto va en el lado derecho. Y esto es un punto de partida importante para separar las cosas de dónde las coloco. Si la gente lo puede saber y queréis que lo sepa, va a ir del lado derecho. Las casillas, todas las cosas que se refieren a nuestra estructura interna, a nuestras alianzas secretas, a nuestro equipo, a actividades que hay que hacer pero que luego no se van a ver o que parecen como hacer una página web y que tienes, ¿no? Y te pasas 3 meses haciendo una página web y luego al final ese trabajo nadie lo sabe porque lo único que ven es la página web, irá el trabajo de hacer ¿no? esa parte interna del backup, el backend y ¿no? el hardware y el backend y el, digamos, ¿no? Como toda esa estructura interna, toda esa maquinaria interna que hay detrás de los proyectos, la vamos a describir en el lado izquierdo. Entonces, eso también es súper importante tenerlo claro para después, cuando empecemos a aterrizar ideas, pues sepamos dónde van, porque se nos surgirán muchas dudas de dónde coloco las cosas, ¿no? Y vale, yo creo que con esto también tenemos ya una pequeña estructura de dónde estamos parados y cómo funciona el Business Model Canvas, ¿no, Cristian? Sí, y también señalar que a ver, de hecho ya tenemos un par de preguntas, y agradecemos a todos que nos están haciendo las preguntas, vamos a tratar de irlas como analizando en el transcurso, pero la idea también es que Tomás pueda avanzar en las casillas para que una vez que ya estén más o menos resueltas las podamos ir respondiendo de manera que le sirva a cada uno de ustedes. Ahora, una cosa que sí importante es que cuando uno desarrolla un modelo como este, claro, efectivamente, y alguien lo decía ahí en el chat, una de las cosas necesarias es que uno necesita nuevos aliados, y cuando hablamos de nuevos aliados hablamos de la sostenibilidad del proyecto. Y estas ideas, por lo general, para que sean sostenibles, a mi juicio tienen que basarse en que tengan beneficiarios, usuarios o comunidad, o sea, que le sirvan a alguien, ¿cierto? Pero por otro lado, que también tengas una plataforma y un soporte de aliados que te permitan sacar adelante o llevar a cabo esta idea de proyecto. Entonces, por ahí hablamos un poco de esta sostenibilidad entre estos usuarios y entre estos aliados que para un ejercicio como el que se plantea acá es una tarea que no es menor, pero que permite que al momento de hacerla
puedas avanzar en tu idea de proyecto. Así que no sé si quieres avanzar, Tomás, o quieres quedarte con alguna... Avancemos, pero es vital lo que acabas de decir y gracias porque me parece que lo quiero remarcar. Es súper importante entender la sostenibilidad cultural no solo como la sostenibilidad económica. Y esto es algo que nos gusta mucho reforzar y se me había pasado. Pero sí, nosotros entendemos que si un proyecto tiene una gran comunidad de usuarios, de beneficiarios, de personas que quieran que eso pase, realmente tenemos identificada un montón, un grupo de colectivo de artistas, un barrio, los habitantes de un barrio que quieren que pase tu proyecto y somos sinceros, eso es, le dará, tiene, apunta a tener posible sostenibilidad en el futuro. Si nosotros tenemos una red de aliados, una red de instituciones, si sabemos trabajar y compartir nuestros valores con otras, nuestro proyecto sabe trabajar en alianza y crea una comunidad de instituciones, organizaciones, eso es casi más importante que los recursos económicos. Es vital. Los recursos económicos es que la gente está obsesionada con de dónde sale la plática, pero la plática sale cuando tienes una comunidad de instituciones y cuando tienes una comunidad de personas que quieren que pase. Entonces, eso para empezar. En cuanto a las preguntas que ya teníamos adelantadas, darme un poquito de tiempo que las acabaremos de contestar. Tomás, en Chile decimos, a propósito de lo que tú acá señalas, decimos, es mejor tener amigos que plata. Solo te digo eso, es un gran refrán que me imagino que se puede comprender en México igual. Vale, vamos allá. Como veréis, tenemos 9 casillas. Las voy a nombrar todas un poquito para que entendamos. Propuesta de valor, el punch de nuestro proyecto. Aquí va la descripción, aquí va la casilla central. Lo que decíamos es la que reparte fuego. Ahora iremos a ella directamente porque es la primera que os vamos a contar. Relaciones, canales, relaciones y canales tienen que ver con están muy interrelacionadas con los beneficiarios, son las casillas que quedan entre medio entre estas dos columnas. Beneficiario se refiere, y traduciendo ese lenguaje empresarial, ¿no?, a nuestra comunidad, a nuestros usuarios, a todas las personas a las que queremos impactar con nuestro proyecto. Actividades, recursos, actividades clave, recursos clave, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, lo que necesitaremos, la lista de tareas. Aliados, esas organizaciones que nos van a acompañar en el camino, sean colectivos, ya hablaremos de ellas. Estructura de costes y fuentes de ingresos. Vamos allá. La propuesta de valor. La propuesta de valor, como os decía, va a ser una de las 4 masterclass que haremos la semana que viene. Yo os adelanto. En la propuesta de valor se describe vuestra idea de proyecto, qué queréis hacer, pero se describen sobre todo las motivaciones profundas. La propuesta de valor, por una parte, es el discurso que vamos a contar sobre nuestro proyecto a nuestra comunidad, a esa comunidad de personas y a esa comunidad de aliados. Mira hacia los dos lados, ahí describimos la esencia del proyecto. Ahí describimos lo que queremos hacer, pero cuáles son sobre todo los valores diferenciales. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros hacemos unos programa educativo en colegios a través de la danza contemporánea, debemos saber describir ahí el valor diferencial de nuestro proyecto, porque proyectos de danza contemporánea en escuela debe haber millones. Por lo tanto, nosotros ahí debemos ser capaces de describir qué hace diferente a nuestros proyectos, qué hace único a nuestros proyectos, por qué somos especiales. Como veréis ahí, ya os dejábamos en este Business Model Canvas algunas anotaciones para ir marcando. Para guiaros, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar el mundo con mi proyecto? Es la motivación. A veces parece que, y me vuelvo al inicio, que tengamos que escribir el proyecto aquí. No se tiene que escribir el proyecto. Aquí debe escribirnos su porqué, su razón de ser, lo que nos hará levantarnos por la mañana todos los días.
debe ser lo suficientemente clara para que lo entienda todo el mundo y debemos estar y debe crear esa atmósfera en la que creemos. En este punto, para describir la propuesta de valor, siempre me gusta hablar del caso de Harry Davidson. Harry Davidson fabrica motos. Es una empresa de motos, nada menos sexy que una empresa de motocicletas. Pero Harry Davidson consigue que la gente se tatúe Harry Davidson. La primera pregunta que nos debemos hacer es si nos tatuaríamos nosotros el nombre de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, de nuestra organización. ¿Realmente creemos en los valores de lo que estamos haciendo? Harry Davidson, por lo tanto, creemos, y creo que con eso se entiende muy bien su propuesta de valor. Harry Davidson habla de una comunidad, de una manera de vivir, y todas esas personas que creen en esas maneras de vivir y apuestan por esa forma de vida y esas formas de valores, se compran a Harry Davidson. Se podrían comprar motos más baratas, se podrían comprar motos más buenas, se podrían comprar motos más rápidas, pero se compran a Harry Davidson porque creen en los valores. Por lo tanto, en la propuesta de valor lo que remitimos es que hagáis el ejercicio de pensar qué es lo que va a mover el proyecto. La educación, la inclusión social, la apoyar a cierta comunidad, poner en valor las lenguas indígenas. Es una misión, es casi la misión imposible. Es algo que nos va a dar trabajo toda la vida, que nos va a marcar nuestro camino. Que este año lo haremos con una publicación y el año que viene haremos una exposición y el año que viene haremos y el siguiente haremos otro proyecto. Pero la propuesta de valor de fondo siempre seguirá siendo la misma. Es la que nos va a permitir que comunidades de personas crean en nuestro proyecto y comunidades de aliados crean en nuestro proyecto. Una propuesta de valor fuerte. Y por lo tanto, es tan importante esta casilla que os envío a la masterclass del próximo martes que trabajaréis con Marc Català para repensarla bien, para entrar en todos los detalles, pero que la tengáis muy en cuenta. La propuesta de valor, y algo que ya también os lo dejo aquí marcado, se tiene que entender. Tenemos el problema en cultura que encriptamos, que nos sofisticamos, sofisticamos demasiado nuestros proyectos, nuestros procesos. Y hay que ser un poco más, humildes, simples, claros, no tan ambiciosos, sí hay que ser ambiciosos, pero en el sentido de educar a los niños del mundo es muy ambicioso, pero es claro y se entiende. Y lo importante aquí es que vosotros sepáis describir las ideas de fuerza de vuestro proyecto, los objetivos de fondo y esa meta que os estáis marcando, ¿no?, con vuestro proyecto, esas motivaciones profundas. Cristian. Sí, y además yo creo que sumando a lo que tú señalas, creo que una de los elementos esenciales para cuando uno empieza a escribir o tratar de encontrar estas propuestas de valor, que yo recomiendo que por lo general no sean más de tres ideas fuerzas, porque también cuando si uno ve en el casillero no es mucho el espacio, entonces en un post-it uno podrá escribir, ¿cierto?, dos líneas con una idea y así después puede repetirlo hasta tres, pero una de las cosas que funciona bien es tal vez ver si de lo que estás proponiendo, si es algo nuevo o si vas a mejorar algún tipo de servicio o producto o si lo vas a hacer de manera diferente. Porque ojo que a veces hay muchos proyectos parecidos, muchas iniciativas parecidas, pero una idea fuerza de tu propuesta de valor podría ser que tú lo vas a hacer diferente. Ahora, decir en la propuesta de valor que lo voy a hacer diferente no es una propuesta de valor. Hay que contar cómo lo vas a hacer diferente. Y eso se transforma en un argumento de valor. Entonces, ahí para que no nos perdamos.
otros consejos, que sea bien al grano. Si quieres poner un par de datos, alguna cifra para complementar un poco tu relato, puede servir, pero lo importante, como bien señalaba Tomás, es que no dejar de ser ambicioso, pero también teniendo en cuenta de que hay muchas iniciativas que son muy parecidas. Ah, algo muy importante, que me pasó varias veces en los ejercicios que apoyaba en esta otra comunidad que cerramos hace un par de semanas, donde colocaban en la propuesta de valor el formato de la actividad del proyecto. Así como hacer el festival de cine gratuito en X ciudad. Así como está planteado, a mi juicio, eso no es una propuesta de valor, porque como tú bien lo dices, hay festivales en todos lados. Ahora, ¿qué es lo distinto? Es donde cada uno o cada uno de ustedes tiene que indagar y tiene que indagar, ojo, sobre problemáticas o necesidades que tenga la comunidad de nicho que uno está tratando de cubrir en este tipo de proyectos. Yo creo que aquí podemos poner algún ejemplito. Si nosotros tenemos entre manos lanzar un festival de cine, la propuesta de valor no es lanzar un festival de cine. La propuesta de valor será todo lo que lo haga diferente o que queramos impulsar desde ese festival de cine. Las propuestas de valor serán si es de un festival de cine de mujeres, si es un festival de cine de películas independientes. Para promover la creatividad en México. La propuesta de valor será si es de cineastas emergentes, si es un festival de cine de temas sociales, si lo que queremos promover son los temas sociales, los artistas emergentes, las mujeres, las comunidades, a través de un festival de cine, a través de una publicación, a través de una exposición. Por lo tanto, volvamos a decir, ¿cuáles son los valores que tiene nuestro proyecto? No describamos ahí, habrá lugar para describirlo. Esa propuesta de valor tiene que ser clara y tiene que hablar a nuestros beneficiarios. Cuando hablamos de beneficiarios, hablamos de eso, sí, de nuestros públicos en cultura. Hablamos de nuestras comunidades a las que queremos impactar, hablamos de las personas a las que queremos llegar, las personas que queremos a lo mejor que sean parte de nuestro proyecto, que nos acompañen, que sean, abran, apartan, que si es un proceso participativo, o sea, en cultura no podemos decir clientes, y en cultura ya ha quedado demostrado que los participantes en la nueva realidad son productores de muchos de los contenidos de nuestros proyectos, ¿no? Comparten las fotos de nuestros proyectos en sus redes, son casi como unos aliados a veces, ¿no? Por ahí, pensar muy bien, de identificar, bueno, vamos a quedarnos ahí, lo importante ahí es, bueno, que ahí describiríamos normalmente. No, lo fácil sería decir, nuestro proyecto va dirigido a habitantes de la ciudad de Hermosillo, a jóvenes de la ciudad de Hermosillo, o de Nogales, o de Tijuana, o mujeres, o personas mayores, o estudiantes, o niños de escuelas, o grupos o comunidades de punk. Podría ser, o comunidades de diseñadores, o comunidades de personas que hacen cine. El target, el famoso target, aquí yo quiero romperlo y no volver a hablar de esos grupos, de no volver a nombrar a las personas a las que va dirigido el proyecto y empaquetarlas de esa manera. ¿Por qué? Porque con Julia López Varela, en su clase, en su siguiente masterclass, veréis y trabajaréis sobre entender que las comunidades, que los grupos de personas que nosotros empaquetamos son muy diferentes. En esta casilla, yo os invito a hacer el ejercicio de pensar si vuestra comunidad son chicos que van a una escuela en Hermosillo de hasta 10 años y vais a trabajar con niños, penséis en personalizar cada uno de esos niños.
penséis en ponerles nombres a tres niños. Penséis qué edad, si tienen hermanos, si tienen padres que trabajan, si, qué orígenes, qué nivel económico tienen. Que intentéis sacar un DNI, un documento nacional de identidad con nombre del padre, nombre de la madre, edad, cuánto dinero tiene en el bolsillo, qué le preocupa, dónde está su escuela, está cerca, su padre tiene trabajo, no tiene trabajo, su madre es mexicana, no, es de Estados Unidos. Empezar a entender las realidades, porque un niño de 10 años español se puede llamar José García y se puede llamar Vladimir Smirsic. O sea, porque la idea aquí es que entender y cuando ponerle nombre y cara y empatizar. Y ahí hay alguien en el chat que nos comentaba sobre los mapas de la empatía. Aquí es donde van los mapas de la empatía. Hacer un mapa de empatía, que seguramente será una de las herramientas que os va a compartir Julia, y los encontraréis en el Business Model Canvas, ahí en el aula de herramientas para camaleones, que también ahí lo nombramos. Es ahí donde empezamos a hacer ese ejercicio de empatizar con las personas que conforman a nuestra comunidad. Y que un chico de 18 años puede ser completamente diferente a otro, y que como ese hay miles. Pero cuando tengamos identificada a una persona, vamos a poder saber cómo llegar a ellos, cómo comunicarnos con ellos, qué le gusta, qué no le gusta, si entiende nuestra propuesta de valor, si nuestra propuesta de valor realmente es algo que le interesa, porque a veces en ese sentido, ¿no? Somos muy rápidos en decir, esto es súper interesante, mi proyecto va a ser increíble, pero nunca hemos hecho la pregunta a nuestra comunidad si realmente le parece increíble, le parece interesante. A mí, al modo de ejemplo, me pasó con un proyecto en un espacio de coworking donde yo trabajaba, que llegué porque no me habían dado la subvención, y tenía un tipo que hacía aplicaciones sentado a mi lado, y yo me volví indignado porque no me habían dado el recurso económico para sacar adelante mi proyecto, y el tipo me preguntó, pero tú tienes 100 personas identificadas que creen que quieren que pase lo que tú estás proponiendo, porque si las tienes identificadas y realmente quieren que pase, no necesitas el recurso económico, llámalas, actívalas, que ponga un euro cada uno y tenés 100 euros para ponerlo, o que sean ellos, ¿no? los que activen el proyecto, o que parta de ahí. ¿Cómo vamos a construir esa comunidad? ¿Qué podemos aprender de esa comunidad? ¿Quiénes conforman esa comunidad? Y ahí me paso a las siguientes dos casillas, las dos casillas centrales que están entre la propuesta de valor y las de beneficiarios públicos, las casillas de relaciones y la casilla de canales. Cuando empezamos a hablar, normalmente cuando veáis Business Model Canvas por ahí, veréis que la casilla de relaciones dibujan unos corazones de amor, ¿no? Porque en esa casilla vamos a escribir qué tipo de relación queremos mantener con nuestra comunidad. ¿Son unas personas que solo vienen el día del evento? ¿Son unas personas que nos ayudan a pensar? ¿Son unas personas que son socias de nuestro proyecto? ¿Son las personas con las que hablamos cada día, cada semana, cada mes? ¿Son las personas que nos ayudan a trabajar, a difundir nuestro proyecto en las redes? ¿Qué tipo de relaciones, de maneras de contactar? Normalmente los supermercados nos están dando unas tarjetitas de la tarjeta de cliente. Hágase tarjeta de cliente, le hacemos la tarjeta de cliente y así usted consigue descuentos. Esa es una manera de relacionarnos con un supermercado. En cultura tenemos que pensar en si podemos abrir podemos abrir los procesos de trabajo en nuestros proyectos, si queremos que la gente decida qué tipo de película quieren ver en el próximo evento, qué les gustaría, qué exposición les gustaría ver en nuestro centro cultural, qué película es la mejor del festival de cine que hemos hecho, cuáles son esas maneras en donde invitamos a participar y a relacionarnos y a construir una relación con nuestros socios.
Perdón, tengo aquí una gente trabajando que están haciendo un poco de ruido. Merche, por favor, estamos dando una clase. Hablar bajito. Gracias, perdón. Cosas del directo. Vale. Luego, al final de la clase, os daré una vuelta por planta 1 para que conozcáis el espacio. Entonces, esas relaciones... en esta casilla de relaciones vamos a describir esas canales que, con los que vamos a entablar esas relaciones. Esas estrategias con las que planteamos entablar esas relaciones. La siguiente casilla es qué canales vamos a usar, ¿no? ¿Qué canales? Lo que se nos viene a la cabeza inmediatamente es la página web de nuestros proyectos, las redes sociales. A mí me gusta mucho hablar aquí de que en cultura el canal es el propio formato de nuestro proyecto. Por eso cuando Cristian nos anotaba, es que en la propuesta de valor me describen que la propuesta de valor me describen el festival de cine. Tal vez el festival de cine como formato cultural es donde lo tenemos que colocar en canal. Porque nuestro festival, nuestro evento, nuestra exposición, nuestra publicación es de por sí una manera de comunicar los valores. Si decíamos que apostábamos por la ecología, vamos a tener que hacer una publicación con papel reciclado. Por lo tanto, la publicación es una manera de comunicar y de compartir los valores que queremos promover. Por lo tanto, ahí... A mí me gusta, cuando hacemos el Business Model Canvas en cultura, empezar a describir qué vamos a hacer, qué estamos proponiendo. Esa idea que os morís de ganas de contar, en realidad está en el lugar de canal. O sea, quiero hacer un libro, quiero hacer un festival. Nosotros estamos haciendo una página web, una plataforma de intercambio de objetos... una biblioteca compartida. Ese proyecto maravilloso que estáis pensando es un canal para describir los conceptos que... para hacer llegar los conceptos que os estáis... los valores que queréis proponer, ¿no? Digamos que con esto también se acaba de describir todo lo que la gente va a saber de vosotros, ¿no? Me vuelvo al inicio. Entre las relaciones, los canales, los beneficiarios, tenéis que conseguir describir lo que queréis hacer, lo que queréis que la gente sepa y lo que no, mirar un poco al futuro, ¿no? A donde lograr describir las metas que os estáis proponiendo. Porque del lado izquierdo, que nos vamos a ir ahora, vamos a describir un poco el presente y el pasado, ¿no? Lo que hay detrás para poder alcanzar lo que va hacia adelante. Un pequeño detalle antes de pasar de lado y volviendo a los beneficiarios. En los beneficiarios siempre vamos a describir a personas. Nunca vamos a poner la escuela. Como mucho, si vamos a trabajar con una escuela... diremos los estudiantes de esa escuela y no diremos la escuela, porque la escuela como institución se va a ir del otro lado del Business Model Canvas. Lo que nosotros queremos es impactar a personas, no a instituciones. Los proyectos son para alguien, para mejorar la vida de alguien, para ofrecerles un lugar de encuentro, un lugar de expresión, pero es para personas, para hablar sobre algo. Y tenemos que impactar en personas y debemos volver a ese tema de empatizar y de detectar muy bien a quién queremos y, por lo tanto, de ese lado nunca pondremos instituciones, ¿sí? ¿Más? ¿Ya? Sobre eso un poco para cerrar ese punto, me pasaba que cuando tenía que revisar los ejercicios, en la casilla de beneficiario, claro, ocurrían cosas como la ciudad de tal distrito, toda la ciudad, todos los estudiantes. Entonces, claro, incluso también me tocó leer
como beneficiarios público general, ¿ya? Y claro, ¿cuál es la intención al menos de esta casilla? Es precisamente que hagamos un ejercicio mucho más profundo de a quién finalmente vamos o queremos impactar, porque de lo contrario, si no tenemos muy claro a quién le va a interesar, no tenemos muy claro quiénes van a ser nuestros usuarios y no tenemos muy claro finalmente cuál va a ser el impacto a nivel de persona, claro, es muy difícil que después resolvamos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con buscar los mejores aliados, buscar las mejores relaciones, los mejores canales, claro, pero si no tenemos muy claro quién es ese otro que está o esa otra que está esperando o que a lo mejor va a recibir nuestro proyecto, es bien difícil que podamos describir la siguiente etapa. Y esto es súper importante, que también es una anotación que en la cuestión de que el Business Model Canvas nos sirve para dimensionar. Aquí no estamos hablando de que tengamos que hacer proyectos que impacten en 1.000 niños o 10.000 niños. Podemos hacer proyectos que impacten en 10 niños, en 3 niños. Y a lo mejor ese es el proyecto, ayudar a 3 niños. Y para eso, cuando sepamos que son 3 niños, vamos a desarrollar toda una metodología para apoyarles con unos aliados, con toda una estructura. Pero vamos a ayudar a 3. Y saber que son 3 nos va a ayudar a pensar qué tipo de aliados necesitamos. Porque si ponemos que son 300 o 3.000 o 30.000, nos va a cambiar todo el proyecto, nos va a cambiar la estructura de costes, nos va a cambiar la estructura de aliados, nos va a cambiar las actividades clave que tenemos que hacer, nos van a cambiar un montón de cosas. Por lo tanto, ¿a quiénes son, cómo se llaman y hasta cuántos queremos llegar? Y eso lo decidís vosotros, solo vosotros, porque eso es muy importante. A mí me gusta decir que el Business Model Canvas nos permite dimensionar hasta dónde queremos llegar y el grado de proyecto que queremos hacer. Solo lo decidimos nosotros. Nos vamos para el otro lado. Hay muchas preguntas en este... Sí, hay comentarios y un par de preguntas que tienen que ver con el ejercicio. Vale. Pues vámonos al otro lado, que vamos bien de tiempo, 7, llevamos una horita, nos queda media horita. En aliados, del otro lado, como os decíamos, el lado izquierdo, vamos a volver un poco al hardware, ¿no? A la parte dura, a la parte un poco más aburridora, tal, no más aburridora, sino la estructura interna, ¿no? Lo que hay detrás del proyecto. La casilla de aliados. Esto volviendo a decir, retomando lo que decíamos al principio, construir una red de aliados es vital. Y la casilla de aliados, por una parte, que se refiere básicamente a con quiénes contamos o con quiénes queremos trabajar y quiénes nos podrían apoyar y qué vamos a hacer juntos. Yo siempre, para explicar esta casilla, me gusta poner la máxima de olvidarnos que el aliado es una persona a la que le pedimos algo. La palabra pedir me vuelve loco y no la quiero usar. Porque en cultura estamos muy acostumbrados a pensar en eso, ¿no? Voy a pedirle a esta organización que me dé algo para mi proyecto. Y yo lo que quiero es abogar por un espíritu de ofrecer y de entender que nuestros proyectos culturales ofrecen oportunidades a los aliados. Y que cambiemos el discurso. Cuando nosotros hacemos un proyecto cultural, estamos abriendo una plataforma desde donde hacer cosas y ofrecemos a nuestros aliados la oportunidad de trabajar con nosotros. Ofrecemos oportunidades educativas a escuelas, ofrecemos generar conocimiento a universidades, ofrecemos desde nuestros proyectos llegar a una comunidad, a ciertas instituciones públicas. O sea, siempre digo que debemos
Y cuando ahí me refiero a otra segunda pregunta que vi sobre aprender nuevos lenguajes, es que nosotros debemos aprender el lenguaje de nuestro aliado. Y si nuestro aliado es una escuela, debemos entender en qué términos habla una escuela. Una escuela no le interesa, voy a decir una barbaridad, pero para que se entienda, no le interesa la cultura, no le interesa el arte contemporáneo, no le interesa la música. Le interesa educar a los niños a los que tiene que atender cada mañana de su vida. Les interesa educar. Si ustedes hablan de educación con ellos, les abrirán la puerta. Si ustedes hablan de arte contemporáneo, no es el lugar. El arte contemporáneo es el museo. En la escuela se educa a niños. Cuando ustedes entiendan que en los valores, lo que tenemos que es describir es los valores que podemos ofrecer desde nuestros proyectos a aliados y esos valores que compartimos, porque nuestros proyectos ciertamente serán educativos, serán digitales, serán, impactarán socialmente, serán medioambientales, serán describir y detectar qué valores vamos a trabajar desde nuestro proyecto y con qué aliados queremos trabajar y partir desde ahí, nos permitirá después construir y ver qué pone cada organización, qué podemos nosotros hacer por nuestros aliados y qué pueden hacer nuestros aliados por nuestro proyecto. Pero porque los dos persiguen una misma propuesta de valor y la comparten. Y esta es otra de las casillas súper interesante, súper valiosa, que me muero de las ganas de que llegue la clase con Jordi Joanós, que nos va a dedicar 2 horitas a pensar las diferentes formas de aliarse, las diferentes cuestiones de cooperar, de colaborar, de coproducir, las maneras de, ¿no?, de trabajar con nuestros aliados. Claro, aquí hay que tener muy en cuenta, a veces un aliado nos puede exigir demasiado, nos puede ofrecer algo a cambio de un montón de trabajo. Hay que saber valorar las alianzas, ¿no? Si nosotros le ofrecemos un colegio, nuestra propuesta a un colegio y un colegio nos dice sí, pero yo tengo 5.000 niños y esto habría que hacer para 5.000 niños, a lo mejor el proyecto alcanza una dimensión que nosotros no somos capaces de sacar adelante y por lo tanto esto iría en contra del proyecto. Y hemos conseguido el apoyo de un colegio que apuesta por nuestro proyecto. Entonces, valoremos qué aliados queremos llegar, qué nos van a pedir, pero habrá tiempo para pensar la casilla de aliados en esa clase. Por ahora, como os decía, pensar aquí los aliados con los que os gustaría trabajar, los aliados con los que ya contáis. Por lo tanto, esta casilla también podríais empezar a dibujarla fácilmente. Cuando yo os decía, aquí vamos a poner las organizaciones, se abre un punto importante, que es decir, si nosotros decíamos que íbamos a trabajar con una escuela, en beneficiario vamos a poner los estudiantes de esa escuela, de tal edad y con ciertas características. En aliados pondremos a la escuela. Ahí sí pondremos a la escuela. Pero la escuela se va a beneficiar de nuestro proyecto. Por supuesto que se va a beneficiar. Y nosotros también nos vamos a beneficiar de nuestro proyecto. Mucha gente se va a beneficiar. Pero lo importante aquí es detectar si es un aliado o es la persona a la que queremos llegar con nuestro proyecto, ¿no? Y sobre todo remarcar la idea de qué ofrecemos desde nuestros proyectos a nuestros aliados. ¿Qué ofrecemos? No qué pedimos. Yo siempre digo, si un aliado me ofrece yo cualquier cosa, le digo que sí, ya me va bien. Que usted tiene un espacio, bienvenido, hagámoslo en su espacio. Que usted tiene un equipo de personas, bienvenidos, qué bueno, yo necesito gente para trabajar conmigo. Que usted tiene recursos económicos, pues bienvenidos. Pero los aliados seguramente nos van a hacer modificar nuestros proyectos. Y eso casi seguro, nos van a decir, sí, pero lo hacemos el año que viene. Sí, pero lo hacemos en tal lugar. Sí, pero lo hacemos de esta manera. Sí, pero, y por lo tanto, nos va a mover el business model canvas. Y se nos van a tener, y vamos a tener que reformular, y vamos a tener que revisar los públicos, las relaciones, los canales,
lo que queríamos hacer, con las nuevas aportaciones, porque tenemos un aliado que nos puede ayudar a sacarlo adelante, pero que también nos exige cambios. Y nosotros tenemos que ser líquidos, flexibles, camaleónicos, ¿no? Y por eso también es tan interesante el Business Model Canvas, porque nos va a permitir ser ágiles y estar muy al día de los cambios que hay en cualquier proyecto cultural, ¿no? Cuando realmente nos ponemos a sacarlo adelante. Entre la casilla de la propuesta de valor y la casilla de aliados, perdona, Cristian, ¿quieres comentar algo sobre aliados? Básicamente, algo que siempre es recurrente y que yo creo que los que nos están viendo ahora para compartirlo con todos es que cuando ya tenemos resuelto la propuesta de valor, cuando ya de alguna manera tenemos más o menos definida esta comunidad o estas comunidades que pueden ser en diversas capas o nichos porque va a depender del impacto que esté produciendo nuestra solución, al momento de hablar de aliados, hay dos tipos de aliados que se nos olvidan de manera reiterativa. Y lo digo porque me tocó realizar mucho ejercicio. Y es, si estoy hablando de que voy a ayudar a los estudiantes de una escuela específica en un barrio, de un distrito muy, muy acotado, periférico, en fin, y en los aliados pongo el Ministerio de Cultura, pongo el Centro Cultural no sé qué y un montón de otros aliados, y no tengo ningún aliado local territorial, me parece algo extraño. O sea, también hay que pensar de que hay que mirar estos aliados en función un poco de estas capas territoriales de donde nos movamos. Entonces, no olvidar que si nuestro proyecto va a impactar microterritorialmente, bueno, busquemos también esos aliados. Puede ser una junta de vecinos, puede ser un club de deportes o de fútbol local, en fin, el grupo de música de una escuelita, en fin. O sea, no olvidemos que también hay grandes aliados como aliados estratégicos territoriales. Y lo segundo es que también se nos olvida que uno de los grandes aliados para todo proyecto cultural, creativo, artístico, son los medios de comunicación social, ¿ya? Y ahí no hablo de los grandes periódicos del país, no hablo de las grandes cadenas de televisión, no. Estoy hablando desde portales web, desde sitios de contenido, de difusión cultural de nicho, en fin. Hay medios de comunicación digitales que son mucho más pequeñitos, que a lo mejor son mucho más acotados, pero que me pueden servir mucho más de aliado al momento de hacer alguna convocatoria o para hacer algún tipo de aliado más estratégico en este sentido. Súper interesante esta mirada de entender la dimensión de los aliados que necesitamos para sacar adelante un proyecto. Puede ser una asociación de vecinos, puede ser una asociación de comerciantes, puede ser... Y lo bonito también es aprender a trabajar con ellos, ¿no? Y entender que la asociación de comerciantes vela por los comercios del barrio. ¿Qué le puedes ofrecer tú a los comerciantes del barrio? Les puedes acercar a artistas, les puedes proponer gente, les puedes poner clientes. ¿Desde dónde? Pero tienes que ser... Ese es el reto bonito del gestor cultural, ¿no? Desde la cultura, dar valores a una asociación de comerciantes de un barrio, de repente, ¿no? Llevarlos a otro lugar. Lo bonito en cultura es que la propuesta de valor, los valores... son, ya los tenemos, lo decíamos el otro día, Coca-Cola no tiene propuesta de valor, no tiene, vende Coca-Cola, ahí no hay propuesta de valor. En cultura, lo bonito de la cultura es que ya tenemos unos proyectos que con millones de propuestas de valor, con creatividad, con innovación. El tema es que nosotros debemos aprender a estructurarlos y hablar esos lenguajes de una asociación de comerciantes, de un Ministerio de Cultura, y a lo mejor un Ministerio de Cultura no es tan interesante tenerlo como aliado. Te parece que ahí se acaba el mundo si no hay las ayudas públicas. Cuando perdamos el miedo a hablar y entendamos que nuestros valores no están en juego, ampliaremos mucho esa red de aliados. Y maneras y nuevas maneras de trabajar que esos aliados nos van a proponer.
y a la que nosotros debemos estar abiertos, porque ya no es tan importante el festival, la publicación de nuestro, sino que lo importante es nuestra propuesta de valor que hay detrás del proyecto, ¿no? Dos casilliticas que parecen como las más básicas, las más facilonas y tienen su qué, que son las actividades y los recursos. Actividades clave y recursos críticos. Hago esa pequeña diferencia. Y voy a actividades. En actividades vamos a escribir lo que tenemos que hacer para hacer lo que queríamos hacer. No lo que vamos a hacer, por ejemplo. Y ahí hay también a veces esos errores. Quiero hacer un festival de cine. Entonces, para hacer el festival de cine, no, aquí no podemos, la actividad es hacer el festival de cine. Sí es una actividad hacer el festival de cine, pero aquí vamos a describir, a desgranar las actividades que debemos sacar adelante para organizar un festival de cine. Desarrollar la página web, contratar, conseguir las películas, lanzar una convocatoria para que los directores manden las películas, vender entradas, todas las listas de actividades. Eso nos permitirá también, a mí me gusta complementarla, con actividades / fecha. Como planificar. ¿Qué actividades van primero? ¿Qué actividades van después? Si yo tengo, voy a hacer un festival de cine, pues voy a tener que convocar a que los directores de cine me manden sus películas. Por lo tanto, voy a tener que, una actividad será convocatoria para que los abierta para seleccionar películas, para recibir películas. Eso tiene un tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a dedicarle a eso? Y es una actividad clave de mi festival de cine. Entonces, hacer la página web, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? Y va a tener un tiempo. Entonces, eso nos permite sacar una lista de qué tengo que hacer y qué tiempo voy a hacer y dimensionar también el proyecto en el tiempo. Y ser también, tener una manera de autoevaluar si soy coherente con lo que me propongo hacer en el tiempo que tengo y en la dimensión con la que lo quiero hacer. Entonces, en actividades, a mí también me gusta mucho remarcar las actividades clave. Cualquier proyecto cultural hoy en día va a tener que desarrollar su capa digital. Va a tener que desarrollar su página web, va a tener que desarrollar sus redes sociales. Casi que esa actividad es una actividad que es fundamental, pero no es clave. Porque las actividades clave a las que me refiero y quiero que tengáis en cuenta son las actividades que van a reforzar nuestra propuesta de valor. Si nosotros hemos dicho que nuestro festival de cine es para promocionar artistas emergentes, una actividad clave será encontrar artistas emergentes o cineastas emergentes. Esa es la actividad. Si ustedes se olvidan de que había dicho en su propuesta de valor que su propuesta de valor era la creatividad emergente y no tiene actividades diseñadas específicamente para que esa creatividad emergente sea fundamental en su proyecto, tendrá la web, tendrá el festival, lo tendrá todo, pero se habrá olvidado de su propuesta de valor. Y por lo tanto, su proyecto será un proyecto cualquiera. Uno más, otro festival de cine más, porque no ha respetado tus propias propuestas de valor. Entonces, las actividades importantes a las que habría que ahí hablar, por eso tres actividades vamos sobrados, ¿qué actividades son clave en nuestros proyectos? No se trata que les pongo la tarea de que hagan todas las actividades en una hoja aparte y que describan las actividades que empiezan a prever que van a tener que hacer, pero marquen en amarillo y dejen en el Business Model Canvas las actividades clave. ¿Cuáles son esas actividades que aportan valores? Y es como un checklist. Normalmente cuando busquen un Business Model Canvas en Google van a ver que hay una libretica con el chulito, ¿no? Con el clic, clic, clic. Entonces, por un lado, las actividades, a mí me gusta llamarlas lista de tareas, y los recursos, listas de cosas que voy a necesitar. Los recursos son como cosas... el equipo, hablamos de recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos. O sea,
el equipo con el que cuento y con el que necesitaré contar, los diferentes perfiles para cubrir las diferentes tareas que me he propuesto. Si yo digo arriba en actividades que una actividad importante es desarrollar la página web, voy a necesitar como recurso un programador web. Por lo tanto, ahí es cuando no os olvidéis que las casillas están interrelacionadas, que todo lo que yo he escrito en el lado derecho me está diciendo los recursos que yo voy a necesitar. O sea, todo lo que decimos que queremos hacer en el lado derecho revierte en el lado izquierdo, porque para conseguir llegar a 1,000 personas, si he dicho en beneficiarios que quería llegar a 1,000 personas, necesitaré un tipo de aliados, tendré que hacer un tipo de actividades, necesitaré un tipo de recursos. ¡Ojo! Iros, que os sirva de espejo. Y ahí está la gracia del Business Model Canvas, que cada casilla, todo lo que decimos, revierte en otras casillas. A nosotros como evaluadores de proyectos nos va muy bien el Business Model Canvas porque nos permite rápidamente evaluar dónde hay un problema. Usted me dice que quiere llegar a 10,000 personas con la Asociación de Comerciantes de un pueblo de 1,000 habitantes. ¡Pip! A lo mejor sí, veamos, estudiémoslo, pero está relacionado, ¿no? Entonces, en los recursos vamos a hacer la lista de todo lo que necesitamos. Espacios físicos para hacer las actividades, recursos técnicos, informáticos, equipo humano. Aquí tampoco hablamos de plática, hablamos de que si una cosa que yo tengo detectada que hay que hacer, o la hago yo y la hace mi equipo, o la encargo a un agente externo y le pago para hacerlo, o mi aliado me la hace. Pero no hay más opciones. O la hago yo, o la hace otro, o me la hace un aliado. Si me la hace otro, le pago. Hacer el vídeo, la gráfica de mi evento cultural. ¿Tengo un diseñador gráfico en mi equipo? No. ¿Qué hago? ¿Me alío con un grupo de diseñadores gráficos? ¿O les pago? Por lo tanto, todo lo que describamos en actividades, recursos y aliados nos va a dar la estructura de costes. Y esto es importante, porque todo tiene un precio. Y en cultura debemos aprender a hablar de dinero. Y lamentablemente nosotros también tenemos que pagar nuestro alquiler, tenemos familia, hijos y nos queremos ir de vacaciones alguna vez a pasear. Entonces debemos saber que nuestro trabajo tiene un precio, lo valoramos y si no sabemos cuánto vale nuestro trabajo, pensar qué le pagaríais a alguien por hacer lo que tenéis que hacer y os olvidáis vosotros de hacerlo y se lo preguntáis, ¿qué te parecería cobrar tanto por todo esto? Si te dice que no, es que tienes que subir la cifra, pero vosotros tenéis que empezar también a construir un presupuesto en donde todas esas actividades, esas tres cositas que hay en cada casilla, os van a generar costos y estructura de costes y se van a necesitar recursos. Algunos, lo bueno es que algunos ya los tenéis, algunos los vais a cubrir. Que los vayáis a cubrir y que no necesitéis el dinero contante y sonante para hacerlo, no significa que no tenga valor económico. O sea, es parte del presupuesto, simplemente que es una parte que usted ya tiene. Y eso es interesante para buscar aliados, porque hay una gran parte de cosas que se necesitan y que se tienen que hacer, que usted puede asumir como organización, como colectivo, como con cuatro amigos que ya tienen los recursos necesarios, los espacios, y tenéis muchas cosas que hacen que vuestro proyecto no esté a cero. Seguramente ya está al 50%, y eso es muy importante también detectar. ¿Cuánto tenemos de lo que vamos a necesitar? Seguramente ya tenéis la mitad. Y estáis buscando la otra mitad. Cristian, ¿alguna...? Sí, con respecto a los recursos y la estructura de costos, quisiera decir dos cosas. Es súper recomendable que
cuando abordemos esto en el lienzo del Business Model Canvas, coloquemos tal vez por un lado los recursos que tengo y abajo a lo mejor poner los que necesito y que no tengo. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, lo que no tengo pero que voy a requerir, me puede servir mucho también incluso para resolver bien mejor mis aliados. O sea, ¿qué tipo de alianzas voy a necesitar con respecto a las necesidades de recursos que tengo? Entonces, eso como un primer, una primera idea para que sea más fácil escribirlo. Y con respecto a la estructura de costos, que en el fondo es final. Ese no soy yo. No sé. Bueno, esa era la llamada de algún aliado que estaba llamando. No, y con respecto a la estructura de costos, que es un presupuesto finalmente, ahí tal vez lo interesante es que cada ítem que coloquen, obviamente no coloquen todo un presupuesto cuando uno hace un proyecto, sino que coloquen grandes líneas, personal y equipo de producción, ficha técnica, en fin, como grandes ítems. Y lo importante es que al lado coloquen una cifra referencial que nos permita después tener un monto total de esa estructura de costos, porque en el fondo así podemos saber, a ver, ¿de cuánto estamos hablando de alguna manera? ¿Cuál es el monto? Que obviamente un aproximado, no se trata de que lo hagan directamente cotizando todo, pero sí que tengamos una relación de cuánto es el monto total a lo que se refiere a esta idea de proyecto. ¿Por qué? Y a propósito de lo que decía Tomás, porque eso también está muy vinculado con las fuentes de ingresos. Ahí necesitamos saber desde dónde vamos a establecer una estructura de financiamiento para esta idea de proyecto. Y eso nos va a permitir más o menos avanzar en ese diseño de recursos. Dos apuntes finales a estas casillas. Por un lado, cuando os comentaba lo de las actividades clave, que decidiéramos qué actividades clave refuerzan nuestros valores, en la casilla de recursos, a mí me gusta detectar qué recursos son clave o qué recursos son críticos. O sea, qué recursos van a ser fundamentales para, por un lado, fortalecer nuestra propuesta de valor. Si queremos, por ejemplo, hacer un festival de cine emergente, ahora me ha pedido por el festival de cine emergente, pues a lo mejor el lugar donde se haga ese festival debería tener mucho swing, ¿no? Debería ser un lugar especial, por lo tanto será un recurso clave. Si sería conseguir un sitio especial para hacer el evento es algo importante y va a ser, y lo pondría en amarillito. ¿Qué recursos tienen que ver con nuestra propuesta de valor que hacen que sea fundamental? Si nosotros tenemos un proyecto digital que es una aplicación o no sé qué, el programador o el equipo de programadores va a ser un recurso clave, porque si no, la aplicación o el proyecto digital cojea. Entonces, detectar muy bien cuáles recursos son súper fundamentales, y me gusta también marcarme los recursos críticos. ¿Qué recursos harían que el proyecto no se pudiera hacer? O sea, si me falla el espacio, si llueve ese día, ¿qué cosas van a hacer que todo pudiese caer en, ¿no? ¿Y qué recursos y qué actividades son fundamentales, ¿no? Es donde te la estás jugando. Y me parece. Por otro lado, la estructura de costos, vosotros también debéis decidir, y os ayudará mucho a dimensionar el proyecto, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Un amigo me puede hacer la página web, un diseñador gráfico me puede hacer una página web y un estudio de comunicación me puede hacer una página web. Pero uno me la hace gratis, otro me cobra 3 y el otro me cobra 10. Y ustedes son los únicos que pueden decidir hasta qué punto es importante la página web, la comunicación, la gráfica. ¿Cómo van a pagar al equipo? ¿Cuánto le van a pagar el equipo humano? ¿Qué nivel tiene que tener ese equipo humano? Y ahí ustedes dimensionan también
y se dimensiona muy bien el proyecto. ¿De qué tipo de proyecto? A veces nosotros, evaluando proyectos, solo con ver el presupuesto, sabemos qué tipo de proyecto estamos hablando. Solo mirando los currículums de las personas que forman parte del equipo, ya sabemos qué tipo de proyecto es, porque vemos que tiene una trayectoria, una manera de trabajar, y también nos queda claro qué tipo de proyecto es. O sea, cada casilla, si miras que un proyecto, te llega un proyecto y tiene de aliado al Fondo Mundial, al Banco Internacional o a la Asociación de Comerciantes, también te está dibujando y está dimensionando el proyecto y sabes qué tipo de proyecto. O sea, cada casilla nos está dando mucha información y es clave. Y tiene que ser coherente porque no puedes, porque de esta manera ustedes van a poder empezar a ver luces rojas en su propia matriz. Entonces, yo creo que es muy interesante que la usen, que sean rápidos, que se la usen de una manera ágil, que la trabajen en equipos, que la trabajen con su grupo, que la muestren. Las ideas no son reales hasta que las empiezas a hacer y se caen el 90% de las ideas antes de llegar al mes 1. Pero poderla dibujar, poderla dimensionar, poderla mostrar rápidamente, poderla explicar, que ustedes estructuren el discurso, que sepan los valores, que puedan utilizar esto tanto para pensar su organización, un equipo de trabajo, un proyecto, una etapa en un proyecto. Se puede, el Business Model Canvas nos puede servir para diseñar etapas en el mismo proyecto, áreas de trabajo, o llevarlo a un nivel muchísimo más conceptual, ¿no? Que nos permita, bueno, el año que viene, el plan estratégico, qué aliados nos gustaría tener, a quiénes nos gustaría llegar, qué valores van a ser los importantes que van a atravesar toda nuestra programación cultural del año, qué actividades son fundamentales, qué recursos contamos, qué recursos vamos a buscar. Al final, podemos crear un mapa muy simple, pero que te lo puedes enmarcar ahí en la puerta de la oficina para verlo cada mañana y decir, estoy, no perder el camino y realmente dibujar muy rápidamente la idea, ¿no? Creo que si todas las casillas están bien hechas, la casilla de fuentes de ingresos vendrá solita. Los ingresos llegarán solos, pero sí que está bien pensar en ciertas fuentes de ingresos. Una fuente de ingreso puede ser presentar el proyecto a una subvención a la que le esperamos solicitar tantos recursos económicos, o puede ser crear una asociación y asociar y pedir una campaña de crowdfunding, vender camisetas, hacer cualquier tipo de actividad complementaria para poder financiar el proyecto. Ustedes también pueden empezar a ver de dónde puede venir la plata inicial, qué fuentes son indispensables para poder arrancar el proyecto y también dimensionar. Si yo digo que el proyecto, si quiero, ahora me pongo en plan mercenario para acabar, si yo digo que quiero ganar $100,000, hay la posibilidad de que tenga aliados que aporten esos o que tenga 100,000 personas que aporten $1 o 10,000 personas que aporten $10 o 1,000 personas que aporten $1,000. Y por lo tanto, de nuevo, yo dimensiono hasta dónde quiero llegar. O sea que márquense una cifra, a lo mejor, porque les ayudará solamente como el simple ejercicio de qué dimensión le quieren dar al proyecto. Teniendo en cuenta que los trabajadores de la cultura tenemos que pagar el alquiler, tenemos que poder tener una familia, tenemos que poder irnos de vacaciones y tenemos que poder ser sostenibles en el tiempo y pensar en el futuro. Entonces, no sean... apostemos por lo que es nuestro, apostemos porque es viable, apostemos porque sí se pueden hacer las cosas y apostemos por nuestros proyectos.
Esperamos, os estaré acompañando en la masterclass del próximo martes y estaré como de acompañante de Marc Català. Iréis conociendo al resto del equipo de asesores a lo largo de las diferentes sesiones. Yo creo que por mi lado es todo, Cristian. Sí, yo solo también para finalizar, porque tengo que entrar a otra reunión en estos momentos, pero estoy muy atento un poco a lo que está contándonos Tomás. Recomendaciones, hagan ya su primer ejercicio de Business Model Canvas. Impriman el PDF, el lienzo, y empiecen a trabajarlo con lo que tengan, ¿cierto? Porque lo peor es tenerle miedo, es hacerlo al final del curso. No, háganlo ahora. ¿Por qué? Porque lo van a mejorar durante las 4 semanas que les quedan con todas las masterclass, con los webinars de los sábados que están muy entretenidos, con todos los contenidos que están en el curso del aula virtual. O sea, de verdad que, como decía Tomás, es un ejercicio muy dinámico, pero hagan el primer ejercicio. Lo segundo es, cuando tengan ese primer ejercicio, compártanlo. Compártanlo con algún amigo, con alguna amiga, que se los lea, que se los comente. Porque es importante también que uno vaya teniendo ese feedback, al menos más cercano, de que sí se va comprendiendo ciertas ideas generales. Y por último, lo otro sería que al final del proceso del curso, obviamente, se puedan evaluar estos mejores lienzos, porque lo que se espera es que, obviamente, de aquí salgan buenos proyectos, salgan buenas ideas de proyectos para seguir acompañándolos, me imagino que en un proceso más profundo, ¿cierto?, de proyectos en entornos colaborativos. Así que, por mi parte, agradecerles la invitación, agradecerle a ti, Tomás, por invitarme este día, y que sigan aprovechando, que Bajo Radar está, pero qué arde ahí en México. Sí, de una. Genial, Cristian. Desde ya, refuerzo la idea que decía Cristian, enviarnos el primer Business Model Canvas y enviarnos el Business Model Canvas al final del programa. Los veremos, os ayudaremos, los ayudaremos a pensarlos, a verlos, pero sobre todo para que vosotros empecéis a trabajar en esta idea de proyecto y a repensar vuestro proyecto, vuestra organización, vuestro plan de trabajo, sin miedos. Se trata de acompañaros, de estar cerca. Las próximas 3 clases os ayudarán también a repensar esas, como decíamos, a profundizar en las casillas fundamentales del Business Model Canvas. Y semana a semana los profes también os presentarán pequeños ejercicios para hacerlos aparte y volver al Business Model Canvas. O sea, nos vemos semana a semana. Las próximas 4 semanas son fundamentales. Si no os podéis estar en alguna masterclass, no pasa nada. Os la mandaremos vía correo electrónico cuando haya pasado, y si no estáis en directo, no pasa nada. Pero sí, nos encanta que os guardéis este tiempo y que podamos estar juntos durante todo este mes de noviembre tan intenso. Bienvenidos a Bajo Radar. Un abrazo y nos vemos online. Hasta pronto. Thank you.